Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. Que Dios os bendiga, hermanos, y sobre todo después de haber escuchado el texto del Evangelio, tengo que transmitir precisamente lo que el Señor nos ha dicho: la paz a todos. Tiempo de la Pascua no puede ser de otra manera, sino de alegría y de gozo. Estamos escuchando las lecturas que no puede nacer en nuestro corazón otro estilo de vida y otra experiencia que no sea la paz, la serenidad, la calma, la alegría y el gozo, porque hemos vivido la experiencia de Cristo resucitado. Y es una manera de ir actualizándolo cada día, no solamente en este tiempo de Pascua, sino siempre, porque tenemos la conciencia también de que estamos siguiendo a Jesús, a nuestro Señor que ha vencido la muerte, que ha vencido el pecado, que ha abierto para nosotros horizontes de esperanza. Y vemos cómo, de hecho, en los encuentros del resucitado con los discípulos, siempre les hablaba precisamente de estas cosas. Primero, la paz es una constante en el encuentro personal con el Señor. Y luego después el Señor toca el espíritu. Dios entra a lo más hondo de nuestro ser, allá donde ni siquiera nosotros nos hemos imaginado. Entra a nuestras realidades más profundas, aquellas de las que incluso no somos conscientes, y transforma interiormente nuestras tendencias, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, para que, en vez de dejarte llevar por todos los criterios mundanos, te lleves fundamentalmente del criterio de Dios. Y el criterio de Dios es que Él es nuestro Padre y nosotros seamos hijos suyos, y que el Señor de ninguna de las maneras nos dejará a nuestro aire. Siempre el Señor cuidará de todos nosotros. Nos lo dice el Señor, nos lo asegura el Señor, y nos pide el Señor que vivamos con esta confianza. Estamos en tiempo de Pascua y, evidentemente, lo que nos dice Jesús cuando se presenta a los discípulos, que se admiran de la presencia de Jesús en sus vidas, les dice: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué vivís esto con esta situación de sobresalto?». Cuando uno se encuentra con el Señor, es una experiencia gratificante. Cuando tú sabes que Dios te acompaña, no hay sobresaltos, porque sabes que vas con alguien que sabes, como decía Santa Teresa cuando hablaba de la oración, es estar con aquel que sabes que te ama. Y cuando estás con aquel que sabes que te ama, no hay sobresaltos, porque nunca el Señor, que nos ama entrañablemente, nos va a provocar situaciones desconcertantes, porque siempre el Señor nos transmite la paz. Pues esta misma paz que reina en vuestros corazones, y que el Señor nos ayude a vivirlo intensamente cada día.